Bueno, esta entrevista marca un precedente porque es la primera vez que visitamos un lugar con una víctima. Y yo sé que eso te trae muchos recuerdos trágicos, ese momento, porque yo imagino, yo poniéndome en tu lugar, tú lo que estabas pensando era, bueno, hasta aquí llegué. Este es mi último día. Grábame para acá. Quiero que pongan el video ahí. Grábame para acá. Trata de cogerme esa toma ya, por favor. En ese preciso lugar, exacto, en ese velollo ahí, en ese preciso lugar, es que le están propinando los disparos a él luego de él escaparse o intentar escaparse de la cárcel. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Estamos bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por poder estar aquí. Estamos desde el lugar de los hechos. Para mucha gente que tienen dudas de lo que sucedió, aquí estamos en el lugar. Gracias, Capricornio, por esta entrevista. Te hicimos una primera entrevista, excúsame que te interrumpa, donde en esa entrevista hubieron muchas cosas que se quedaron. Vamos a reformar la historia desde cero, ya que estamos en el lugar de los hechos. ¿Por qué tú caes a prisión? Yo caí a prisión por robo y asociación de malhechores. Caí por un robo de un motor y fabricación de armas caseras. Nosotros fabricábamos chilenas y chagones. Y con eso para atrás y robar en la noche. Y a mí me agarraron un 22 de diciembre del año 2017. ¿Te agarraron con un chagón arriba o algo? ¿Con qué te agarraron? Me agarraron con dos chagones, dos malhechores, el motor y unos cuantos celulares que yo tenía en la casa. Ok, ¿en qué circunstancias te agarraron? Detállame ese preciso momento. ¿Dónde tú estabas en ese momento? ¿Cómo llegaron? Bueno, a mí la noche antes yo había ido a un punto de droga a vender motor. Cuando el tipo que me iba a comprar el motor, parece como que tenía contacto directo con la policía y él fue que me chivateó. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, fue que Dicrin se me tiró a la habitación. Me tocaron la puerta. Cuando yo abrí la puerta pensando que era la esposa mía que había salido a trabajar, que se había devuelto, como que le había quedado algo. Cuando abro la puerta, Dicrin, ya tú sabes, me cacharon, me tiran para el suelo. Y yo pregunto qué pasó. Ellos entraron y ellos sabían todo lo que se iban a llevar. Se llevan el motor, abrieron la gaveta, los celulares. Y cuando levantaron el colchón, ahí fue que encontraron los chagones. Con esos chagones tú también te defendías. ¿Tenías problemas tú con otras bandas, otras personas? Sí, yo había tenido muchos problemas, incluso enfrentamiento con gente pana que ahora son amigos míos. O sea, me piden consejos. Yo lo aconsejo mucho en la calle cuando me ven que ahora yo soy un varón de Dios. Lo que Dios ha hecho es algo tremendo, pero con esos chagones nosotros hacíamos todo tipo de fechoría. Ok, inicia tu apresamiento, te traen a la cárcel. En ese momento te traen aquí a la Azulita. ¿Cómo te recibieron en la cárcel? ¿Era la primera vez que tú habías caído preso? Sí, fue la primera vez. Cuando yo caigo preso, a donde a mí me reciben es en la preventiva. La cárcel preventiva, yo hice 3 meses primero en la preventiva y luego hice 3 meses aquí antes de la fuga, aquí en Lo Azulito. En la preventiva yo llego y es un control. Cuando tú llegas, tú tienes o que estás dispuesto a que te maten o estás dispuesto a matar. Enseñale, dale a entender a los tigres que están ahí que no fue un pariguayo que cayó preso, porque cuando tú caes preso, que le metiste el rabo para adentro como hacen los perros a los tigres ahí adentro, a ti te llevó quien no te trajo, a ti enciendo comida, ropa, cuarto, todo lo que te lleven es para los que están controlando ahí adentro, que son puestos por los mismos policías, por el mismo teniente. Cuando yo llego, yo me doy un preso problemático ahí adentro. A mí me cambian de 3 celdas diferentes, porque en la primera celda, al 5º día, yo duré 5 días durmiendo parado en el baño, pues no tenía cuarto para la limpieza. Soy un tigre de la calle, como andan estos jóvenes desacatados, no estoy guardando cuarto, no estoy en nada. Yo los cuartos que consigo me lo consumo en la noche y al otro día la misma vuelta. Ya cuando yo caigo en la cárcel, yo no tengo con qué responder ahí adentro. Yo tengo que responder con mi agalla, pero no puedo entrar desde el primer día que entré a darle problemas a todos esos presos. Yo hago amigos en el baño. Cuando cumplo una semana dándome golpe y durmiendo parado en el baño, entonces yo computé 5 presos de los que estaban ahí para que nosotros le cayéramos encima al control. Le entramos al control, le partimos. Cuando sacaron de tono, paramos en la puerta, llamamos al teniente. El teniente preguntó quién fue que armó esa vaina. Le dicen que fui yo, me cambian a otra celda. Y cuando ellos se cansaron de cambiarme de celda en celda, entonces cuando hacen mi traslado para acá, para México. Aquí en México es que yo conozco al cubano, el que planifica la fuga, porque el cubano se había fugado ya. Cuando el cubano se ha fugado, hacían 6 meses, ya lo habían agarrado preso. El cubano llega aquí a México otra vez y el cubano me había visto en la preventiva como yo resolvía allá adentro. El cubano, al primero que le habla del plan es a mí. Me dice, yo quiero que tú te fugues conmigo. Porque yo sé que tú no me vas a decir que no. Yo sé que tú, número uno, estás harto de estar preso. Y número dos, yo sé que tu valor tiene de más para que a ti te
o tú salir ileso de lo que vamos a hacer. El cubano era reincidente fugándose, o sea, él tenía la inteligencia necesaria para él saber, bueno, los guardias se fueron a esta hora, fulanito está a esta hora parqueado, estas son las herramientas que vamos a utilizar. Él era reincidente en eso. El cubano era tan reincidente, Capricornio, que el cubano, la última vez que se fugó de aquí, la penúltima, porque la última vez lo mató conmigo, pero la penúltima vez, hay 6 presos en una celda, y de esos 6 presos en la celda, el cubano salió a las 3 de la madrugada y ninguno de los que estaban con él se dieron cuenta cuando él se fue. Él a las 12 del día, cuando los presos salen a comer, se ruchó los barrotes de su celda. Ya había armado una llave para el candado del pasillo. Lo tapó con jabón y una toalla. Amarró una toalla. Dijo, yo tendí esa toalla y no me la quite nadie. En la noche armó un muñeco, lo puso en su celda, dobló el barrote, salió de su celda. Lo volvió a poner en el mismo lugar que estaba y salió. Cuando salió al patio, salió con un poloche blanco y los agentes que estaban encima encima de la garita, él lo saludó. En la noche los agentes penitenciarios andan con poloche blanco. Él lo saludó y el agente le dijo, güey, cuando vio que él se enganchó en la pared, que fue por aquí mismo que él se fue, por eso fue que él no dijo por dónde nosotros podíamos volar, porque ahí la pared es más bajita, porque como eso colinda con la fortaleza de los guardias, ningún agente va a pensar que tú te vas a meter en la boca del lobo, mucho menos en el día. Cuando la gente vio que él se enganchó en la pared, fue que le dijo, güey, ¿para dónde va? Y le disparó. Cuando los presos escuchan los disparos, los mismos que están en su celda se paran. Cuando ven el corredero, dicen, cubano, cubano, se está fugando alguien. Cuando ven que el que está ahí es un muñeco, que el cubano fue que se fue. Okay, y el cubano fue que planificó la fuga. Donde te propinaron los disparos, eso fue para matarte. Fueron 5 que intentaron fugarse y el único que sobrevivió fuiste tú. Ok, la historia del cubano está muy interesante. Ahí él pudo salir, el cubano normal, ¿se pudo fugar? En la primera ocasión, sí, él se pudo fugar y lo agarraron con unos altamar. O sea, él traficaba de aquí para Puerto Rico. ¿Él estaba preso por eso? Sí, por tráfico de droga y de gente también, porque él se llevaba viajes de gente para Puerto Rico. Sabe que los familiares, cuando tú eres que va a buscar a la gente, el capitán de la Yola o el dueño del viaje, se pierde todo el mundo, se perdían 30, 40 gente y nunca volvían a aparecer. ¿Cuál era el nombre de ese cubano? No, yo todo el tiempo lo conocí, fue por cubano. En la cárcel le llamaban Cuba. Ok, entonces ya tú estás preso ahí adentro. Conoce al cubano, el cubano viene y te plantea la propuesta. Ahí mismo, ¿qué tú le dijiste en ese momento? No, yo le dije que yo entraba en toa, le dije que está bien, que me explicara el plan. Cuando él me explica el plan a mí y al compañero mío, que caímos presos, pero el compañero mío no se fugó. El compañero mío a última hora se echó para atrás y dijo, tú estás loco, de nada me matan en esa vuelta. Yo estoy preventivo, a nosotros no nos han condenado todavía, nosotros nos vamos en cualquier rato. Pero lo que pasa es que la mente mía era una mente frustrada desde niño. Pues a mí cuando niño, a mí me regalaron a un campo. Yo vivía era sufriendo desde chamaquito y yo lo que tenía en la mente era o yo está donde yo quería estar o está muerto. O sea, a mí no me importaba que a mí me mataran en el momento, porque yo no le daba el valor que en realidad tiene la vida del ser humano. Yo no se lo daba. Para mí la vida era meter a robar en la calle rular, y para mí esa era la vida. Cuando esa vida se terminara, se terminó todo. Y yo le dije, no, vamos. Cuando él me dice, bueno, va a ser el día 1 de junio, ese día le van a estar celebrando una fiesta a la madre. El día que le celebran la fiesta a la madre hay visita, todos los agentes penitenciarios están de aquel lado, del comedor donde están la visita. Entonces los guardias a una hora específica iban a hacer una actividad como a la bandera, y ellos tocan tambor y vaina. Entonces el cubano sabía la hora. El cubano tenía un informante de los mismos agentes de allá, que también él le había soltado su cuarto, y iban a haber 2 motores que nos iban a estar esperando, porque habíamos 2 que nos íbamos con el cubano y los otros 2 se iban solos. Los otros 2 tenían su plan aparte. Ellos entraron en el plan del cubano, pero ellos dijeron, tú cumple con sacarnos para afuera. Desde que nosotros sepamos cómo salir, nosotros cogemos por su lado y ustedes por el suyo. Entonces llega el día, el cubano dice, yo voy a brincar de primero, los alambres enrollables yo sé cómo quitarlo. Después ustedes me caen atrás porque hay alambre de corriente también. Entonces el hueco, tiene que haber un hueco para nosotros poder caber y que la corriente no electrocute. El cubano hace eso mismo. Llega el día de la fuga, nosotros estábamos jugando basquetbol en la cancha, que no era permitido, pero el agente amigo del cubano fue que nos dio la pelota para que nosotros jugáramos basquetbol mientras había visita allá adelante, que eso no se permite en ningún lugar, porque ese lado atrás está vulnerable, no hay nadie atendiendo ese lugar ahí. Cuando llega el día,
el cubano brinca, el cubano suelta la pelota. Él dijo, la señal es que si yo suelto la pelota para la cancha contraria, es que nos fuimos. El cubano atiende a que la gente que esté allá arriba baje a beber agua, que cada 20 minutos ellos bajan, se compasean y vuelven y se ponen en la torre. Cuando él vio que la gente bajó, él dijo ahora y soltó la pelota y se embaló. Cuando se embala, yo me quedo un rato parado para yo ver si es verdad que lo que él me está diciendo va a salir como él dice. Porque yo estoy viendo corriente ahí, que yo no estoy seguro de yo meterme a que una corriente me mate porque a otro le haya dado para eso. Cuando yo veo que el cubano cruza y cae del otro lado, yo dije, bueno, es fácil. Me embalo corriendo también. Hay otro que corre más, que le llamaban Finito, que se embala. El Finito corre, pasa de aquel lado. Yo entonces estoy encima de la tela metálica. Cuando estoy encima de la tela metálica, ya brinqué la pared, empiezo a escuchar los tiroteos. Y es la gente que había bajado, se había subido arriba y escuchó y empezó a tirar. Pero los guardias no estaban haciendo ninguna fiesta. Los guardias, la hora que a nosotros nos dieron, no era esa hora que ellos iban a estar en esa actividad. Los guardias también nos están esperando todos ahí en la fortaleza, que es la que se ve aquí en esta área. Cuando los guardias ven que nosotros estamos, ya el cubano está afuera, Finito ya también está afuera, que fueron los dos que llegaron a salir, a uno en el asilo de ancianos, a otro llegando a Punta Galce. Cuando yo brinco, yo estoy aquí en la fortaleza de los guardias, y yo veo que al compañero mío, que brincó de número cuarto, él tenía un brazo más pequeño que otro, y él no pudo agarrarse bien. El alambre de corriente lo mantuvo enredado en lo alambre enrollable. El alambre de corriente le daba y lo disparaba para el alambre, le daba y lo disparaba para el alambre. Y ahí él estaba electrocutado, pero aparte de eso, el agente penitenciario le da. Y cuando le da con el fusil, los tiros de fusil son explosivos. Le entró en la espalda y le reventó por delante. Se le salían los tiros. Y él me decía, no te vayas, ayúdame. Pero yo no lo puedo ayudar, porque si yo me detengo a ayudarlo a él, me mata a mí. Entonces hay momentos que el hombre lo único que puede hacer es correr por su vida. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. A mí me dolió. A mí todavía yo me recuerdo de eso y me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque es un amigo, es una gente que yo he compartido con él. Y yo verlo morirse frente a mis ojos y yo no podía hacer nada. Eso fue lo que a mí más me dolió. Pero yo dije, bueno, si me detengo, me van a mí también. Me embalo corriendo. Estoy corriendo en este lado, en el lado de donde está la fortaleza. Cuando voy corriendo por la fortaleza, brinco una pared de alambre que hay. Cuando brinco la pared, entonces me engancho en esa pared que se ve allá en la esquina. Graba la pared. Vamos a coger plano detalle de esa pared también. Pero el cubano iba contigo en ese momento ahí. No, y el cubano estaba afuera, y el cubano estaba en la calle. El cubano ya estaba por el asilo. Los guardias, la mitad de los guardias le cayeron atrás al cubano, pero no toditos dejaron eso solo. Sino que aquí, en esa garita, yo me meto en la garita, y cuando voy a brincar para afuera, para la calle, en la calle es que hay un guardia. El guardia que está en la calle me tira, pero yo me tiro pese monte para este lado, aquí en esta área que estoy. Cuando me tiro en esa área, yo corro hacia donde están adentro de esos matorrales, por ahí adentro. Por ahí adentro yo estoy metido y yo duro más de media hora ahí adentro, pero yo me doy cuenta, mientras yo estoy en aquel lugar, que yo me estoy estoy vomitando sangre. ¿Por qué? Porque tengo un balazo, que fue el balazo que me entró aquí en la espalda. Eso que me entró aquí. Ese fue el balazo que me dio el guardia. Sí. Ese fue el... Tiene varios disparos en la espalda, sí. El primero que me dio el guardia, yo caigo en el monte. Cuando caigo en el monte, duro más de media hora desangrándome. Y desangrándome en el monte, a la media hora, escucho a los agentes penitenciarios que vienen. Ellos están dando vueltas por ahí, buscando a ver si hay algún preso, porque ya... Y los guardias también de ahí están dando vueltas. La policía ya está tirada en la calle. Está el grupo de gente, que aquí hay mucha gente que presenciaron esos hechos. Cuando yo escucho a los agentes, yo digo, si me quedo aquí, me voy a morir. Yo, la única salvación mía es yo llamarlo a ellos para que ellos vengan y me lleven para el hospital. Pues yo estoy avaliado. Yo no pienso que yo, después de estar avaliado, que ellos me sometan a ellos, ellos me van a hacer algún daño. Yo lo llamo. Hay uno que yo lo conozco por su nombre y escucho la voz de él y le digo, fulano, yo estoy aquí. Y ahí es donde entran como una manada corriendo. Cuando uno entra con la manada, me dice, párate. Y yo le digo, no me puedo parar. Me levanto el poloché. Le digo, porque estoy avaliado. El disparo me traspasó. Ese primero me traspasó el estómago. Y entonces ahí es donde él agarra y me da este que tengo aquí. Pan, y me da otro aquí. Yo me voy revolcando en el suelo. Choco con los pies de otro que me dispara. Otro tiro aquí. Yo levanto la pierna y me da uno que me entra por los testículos.
Ese disparo me va partiendo, me parte la pendeja en dos pedazos. Todavía lo tengo alojado encima de la pelvis aquí. Y yo estoy gritando y le estoy diciendo que ya, que no sigan, que por favor, que se detengan, que ya yo no aguanto más. Y yo veo la cara de odio y el diablo dentro del corazón de ellos. Porque un ser humano normal no puede actuar de una forma así sin tú hacerle ningún daño a ellos directamente. Porque las autoridades tienen un sistema y es que cuando un delincuente está delinquiendo en contra de un ciudadano particular a ellos, ellos se cogen la justicia para ellos, en su mano. Entonces hay uno que me agarra una escopeta 12, la soba y me apunta. Y dice, ustedes saben por qué él está vivo, porque ustedes no saben cómo que se mata un hombre. Cuando me da un cartuchazo en esta pierna. El cartuchazo me abre esta pierna aquí. Aquí tengo la marca, la cicatriz. Mira el hueco que le dejó el cartuchazo ahí. Fue un cartuchazo con la 12. Cuando me da con esa 12, ¡pam! Yo ahí sentí un corrientazo en el cuerpo entero. Me sentí que ya yo no me podía mover. Ahora yo empiezo a gritar como una niña, gritándole misericordia a ellos, cuando ellos lo que se están es burlando de mí. Hay otro que me dice, todavía tú estás vivo, y agarra la 12 y me da un cartuchazo aquí en la mano. Ese me desprende este pedazo de hueso y me licea la mano. Graba eso ahí. Mira. Ahí, me desprende. Todavía tengo esa mano liciada, yo no la puedo abrir la mano. Cuando me dé ese cartuchazo, entonces yo lo que hago es que cierro los ojos y me hago pasar por muerto. Yo me hago pasar por muerto, pues yo estoy escuchando todo, todavía mi conciencia está intacta, pero yo cierro los ojos y me hago pasar por muerto, porque yo entiendo que hay momentos que mientras más tú te defiendes, más golpes recibes. Hay momentos que es mejor hacer silencio y dejar que Dios pelee por ti, porque si tú te defiendes, lo que el enemigo hace es que te sigue maltratando. Y yo digo, si yo me sigo defendiendo y le sigo pidiendo misericordia a ellos, ellos lo que me van a seguir maltratando, déjame hacerme pasar por muerto. Ahí es donde me vienen arrastrando desde allá adentro. Cuando me vienen arrastrando de allá adentro, que la gente están voceando. Ya cuando la gente me ven, ya ellos no me pueden hacer nada, porque la gente están grabando con los teléfonos de encima de las azoteas y de toda esta casa por aquí. Ahí es donde me dan el jalón, que se ve el video que se hizo viral de este lado. Ahí me dan el jalón, me van arrastrando hasta allá. Allá me suben en la camioneta y me llevan al hospital, donde ustedes estaban parados, en el hospital Dr. Antonio Musa. En el hospital yo llego como muerto. En el hospital a mí me meten en la morgue. En la morgue del hospital Dr. Antonio Musa, yo estoy, está un compañero, dos compañeros míos muertos, y al rato yo escucho que traen al cubano también, porque yo vuelvo en sí. Yo estaba inconsciente, pero a mí me declararon muerto. Yo no sé si fue que me dio un preinfarto, un paro cardíaco, no sé. Yo sé que a mí me declararon muerto, los estudios que me hicieron daban que yo estaba muerto. Cuando yo abro los ojos, que me quito la sábana de la cara, yo veo al camillero que está al lado mío bregando con otro muerto. Y yo lo miro, el camillero no me ha visto todavía. Cuando el camillero voltea para donde yo estoy, se empanta y me mira. Y yo le digo, camillero, yo estoy vivo todavía. Y el tipo se embaló corriendo. Cuando se embala corriendo, viene de allá para acá con guardia, con policía, con agente penitenciario. Viene con todo el mundo, voceando, policía, corran, que aquí hay uno vivo, aquí hay uno vivo. Cuando viene Dicrin, viene un fiscal, vienen unos cuantos doctores, vienen camilleros, viene todo el mundo. Y hay uno que agarra una p*** y la soba y me la entra dentro de la boca. Cuando me la entra dentro de la boca, me dice, para que te salve ahora. Y el fiscal le hizo seña que sí, que me mató. Cuando el fiscal empieza a sacar a la gente, a decirle, salgan para afuera que vamos a ver algo, hay un doctor que dice, no, yo no voy a salir, y le agarra la p*** y se apunta y le dice, yo lo siento, pero para tocarlo a él primero tiene que p*** a mí. Yo entendí que había un ángel de Dios que estaba ahí, que había un propósito de Dios. La gente me dice, yo no puedo creer que sea verdad porque son demasiados milagros. Es que cuando es Dios que tiene propósito contigo, Dios le da a entender al hombre que no fue. Porque si fuera un solo tiro, la gente dice cualquiera se salva de un tiro. Pero Dios permite que me den 7, Dios permite que me declaren muerto, Dios permite que me condenen a 15 años de prisión, Dios permite que yo quede 5 meses inválido en la cárcel, evacuándome encima, orinándome encima, cogiendo gusano encima de mi cuerpo, botando una sanguaza negra de ese brazo. Los días más tristes míos no fueron el día que a mí me estaban abaleando, ni cuando yo me crié lejos de mi mai. Los días más tristes míos eran cuando yo estaba ahí adentro de esa cárcel en máxima seguridad con todo mi enemigo, porque los agentes penitenciarios ahora tienen 5 compañeros de ellos que están presos en la cárcel de Higüey. En ese entonces a ellos le dieron su libertad, pero en ese entonces estaban presos en la cárcel de Higüey. Y adivina quién es el único que lo puede condenar, quién es el único que puede atestiguar en contra de ellos. Es el preso que ellos tienen en su mano.
el preso que se escapó de la cárcel y según ellos, por ellos hacer su trabajo, ellos están presos. Cuando yo caigo a esa cárcel nuevamente, después de 2 meses interno en el Seguro Social, ahora los agentes penitenciarios tratan de matarme. No me pueden matar, que cuando el legista me revise, se dé cuenta que yo tengo daño, pero me tratan de físicamente, me tratan de matar psicológicamente. Cada vez que van a mi celda me dicen, tú no vales nada, tú eres un cero a la izquierda, a ti nadie te quiere, me tiran la comida encima. Yo no podía comer porque tenía una operación en el estómago, y con esa operación en el estómago me llevaban arroz, ese arroz lo que sabía era cucaracha, me llevaban berenjena, plátano, comida que yo no podía digerir porque el mismo médico me había dicho que yo tenía que beber líquido y tomar sopa. Y en esa situación era donde yo me quería morir, donde yo le decía a Dios, usted me dejó vivo para yo mal pasar. Yo hubiese preferido 1000 veces morirme en la fuga, pasar esta situación. Y yo lloraba en la celda y le decía a Dios que me sacara de esa situación. Y las lágrimas de un hombre, por más que tú pienses que Dios no lo esté escuchando, lo que pasa es, Capricornio, que cuando el profesor está dando un examen, el profesor todo el tiempo hace silencio mientras que el alumno tome el examen. Entonces hay exámenes en la vida que tú no vas a ver el profesor hablando. Tu profesor es Dios, y tú nunca vas a ver a Dios hablando mientras tú estás tomando tu examen. Dios todo el tiempo estará haciendo silencio y apostando a ti a que tú lo pasarás con 100. Y Dios apostaba a mí aún en esa situación. Dios, la confianza de él la depositó de 5 internos, la depositó en mí. Y yo no sé por qué. ¿Por qué? Porque Dios sabía que yo me iba a levantar de aquel lugar, no a volver a hacer lo mismo, sino a predicar su palabra. Cuando yo estoy en aquella situación, a los 5 meses me van a hacer una placa. La placa, porque yo tengo una bala que la tengo todavía aquí encima de la columna. Ahí se ve, mira. Ahí se siente una bala, sí. Esa bala que yo tengo ahí, los médicos decían que no me iba a permitir yo volver a caminar nunca. La situación en lo inmediato te dejó en silla de ruedas. Sí, yo duré 5 meses en silla de ruedas y sin yo sentir la pierna. La pierna se me estaban secando. Cuando los médicos me dicen que yo no voy a poder volver a caminar, para mí fue fuerte. Lo segundo que me dicen es que yo no iba a poder volver a tener hijos porque hubo un tiro que me entró en los testículos. Y lo otro que me dicen es que yo voy a durar 15 años preso porque el fiscal y el juez decidieron condenarme porque yo me declaré culpable con yo fugarme. Cuando usted se fuga, usted lo que hace es declararse culpable. Cuando ellos me dicen eso, yo entonces entré en una frustración mental. El psicólogo me declara como de que con un trastorno de estrés postraumático, que yo iba a escuchar voces, que yo me iba a despertar de noche, que yo iba a ver si abocía sin ninguna razón. Y todas esas situaciones le estaba yo viviendo preso. A los 5 meses me llevan al hospital, y cuando me llevan al hospital fue cuando yo logré ver aquella luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque vi que un doctor vino riéndose después de hacerme una radiografía y diciéndome, tú volverás a caminar. Y ahí fue donde el doctor mismo que me atendió a mí dijo, verdaderamente que tú no eres un ser humano normal, tú eres un milagro de Dios viviente aquí en la tierra. Cuando el doctor me dijo eso, a mí me volvieron los ánimos de seguir viviendo. A los 7 meses cumplidos, un 28 de diciembre ahora del año 2018, a los 7 meses, yo recibo una visita. Cuando recibo la visita en la cárcel, me va a visitar el mismo procurador general, Yanalay Rodríguez. Va a la cárcel ahí, aquí a México, y se reúne con el director. Cuando se reúne con el director, el tipo me dice, yo vine a hacerte una visita porque tu expediente fue alterado. Nosotros queríamos que los agentes penitenciarios que estaban presos salieran libres para nosotros no manchar el nombre de nuestra institución. Y habló conmigo un rato y yo sentía que el culpable era él de todo lo que me había pasado. Cuando me paré, que agarré 2 muletas, pues ya yo había cogido terapia y ya me paraba con muletas, que agarré las 2 muletas y le dije, yo me voy. Cuando me voy, el tipo me dice, José Manuel, te traje un regalo. Le digo, ¿cuál es el regalo? Me da una carta. Y la carta dice, Procuraduría General, certificamos que el interno José Manuel Castro Guerrero hoy es puesto en libertad, firma Procurador General de la República Dominicana. Ahí es donde yo siento que volví a vivir nuevamente. Ahí es donde yo salgo a la calle. Y cuando yo salgo a la calle, ahí es que empieza el proceso duro. Porque ahora la única fuente de empleo mía era yo. La única fuente de yo poder sobrevivir era yo. Yo hacía fechoría en la calle. Yo me sentía como un niño en la calle nuevamente.
Ahora yo me siento como un niño porque ahora yo no tengo de dónde sustentarme. Tengo un niño pequeño que cuando yo caí tenía 3 meses de nacido. Ahora yo tengo que asumir el rol de padre y no puedo. Ahora tengo tigres, que en una ocasión un tigre me agarró. Yo con las 2 muletas y me ateteró de un lugar que le llaman el complejo. Y cuando me ateteró, ya galó un 38 y me apuntó. Cuando me apunta, me dice, ven acá, que así era que yo te quería. A ver, tú fuiste a mi mai. Y yo me quedo mirándolo, y cuando me quedo mirándolo fijamente a los ojos, el tipo me apunta y me dice, ahora, ¿dónde está el tiguerón? ¿Dónde está el que atracaba? Y yo me quedo mirándolo y le digo, manito, lo que tú vayas a hacer, que Dios te vaya a permitir hacerme, a lo rápido. El tipo, de repente, el que anda en el motor con él, acelera el motor. Cuando acelera el motor, yo veo que él brinca para el complejo y se va corriendo. Yo digo, ¿y qué le pasó a estos panas? Yo sigo caminando con mi Biblia en la mano y mi muleta. Cojo para la iglesia. Al otro día el tipo vuelve y me frena en el barrio. Y me dice, yo te andaba buscando. Me dijo, yo me di cuenta que tú verdaderamente eres cristiano. Yo dije, ¿por qué? Me dijo, porque los policías que venían no te agarraron a ti. Dije, ¿cómo que no me agarraron? ¿Pero qué policía? Dijeron, ¿cómo que qué policía? Y no venía un camión con pila de lince que nosotros vimos que venían corriendo para arriba de nosotros. Yo dije, no, pero para ahí no venía ningún camión. Los tipos empezaron a llorar. Me dijeron, varón, usted es un varón de Dios, pues nosotros estábamos seguros que venía el camión del INSE y que venía atrás de nosotros. Eso fue Dios que hizo que ellos se lo imaginaran, ¿para que no? El mismo Dios puso visión en sus ojos. Es que cuando Dios quiere salvar a alguien, Dios utiliza el medio que sea para hacerlo. Dios sí tiene que cegar el hombre para que tú puedas ver. Él lo hace. Por lo mismo que pasó con Pablo. Y nada, Dios hizo todos los milagros. El último milagro que Dios hizo es que ya yo tengo 2 niños. Y tengo, por ahí me viene una hembra que nace en este mes, la tercera. Y Dios ha hecho su obra. He empezado a viajar después de la primera entrevista que tú me hiciste. Pastores de otros países, de Honduras, El Salvador, Guatemala. Ya he visitado Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá. Todos esos países he ido. Y para la gloria del Señor, la obra que Dios empezó en mi vida, Dios le está terminando. Y nosotros creemos que esos jóvenes que están en la calle, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para Dios libertarlo a ellos. Amén, varón, amén. Es muy chocante. Dale para acá, grábame aquí. Esos videos que ustedes vieron ahí, de los sucesos en el momento en que le propinan los disparos a él. Bueno, en el momento que la cámara estaba grabando y te dispararon, grábame aquí. Desde esta casa que están aquí a los alrededores de la prisión, y de los guardias ahí. Aquí fue que le propinaron los disparos a él. Cuando tú ves eso, tanto tiempo después, viajando, un hombre totalmente cambiado, ¿qué cosas te llegan a la mente? En ese momento tú no pensabas que tu vida iba a tomar este rumbo. No, nunca lo pensaba. En realidad, cuando yo veo esto, yo lo único que me llega a la mente es que lo que Dios obra por sendero misterioso. Y es que ese día yo pensaba que todo se terminaría ahí. Y ver lo que Dios ha hecho en mi vida me hace pensar que para Dios no hay límite. Cuando yo vengo, la primera vez que vine, y esta es la segunda vez que vengo a este lugar, a mí me da de todo. O sea, siento una sensación de irme en lágrimas, de llorar. Y llorar no por lo que me sucedió, sino por lo que Dios ha hecho después de lo que me sucedió. Llorar porque, aparte de que lo que me sucedió a mí, este lugar a mí me recuerda no solo lo que me sucedió a mí, sino que sí, 4 compañeros míos, Capricornio, perdieron la vida en ese hecho. 4 jóvenes que estaban conmigo, que yo recuerdo que nos levantaban con la esperanza de salir a la calle nuevamente. A mí me tocó ver cómo lo asesinaban frente a mis ojos, cómo hombres acababan con su vida frente a mis ojos. Y en este lugar fue que sucedió todo eso. Y eso a mí me hace sentir triste, pero a la vez contento, porque Dios hizo su obra en mí. Bueno, le dejaré el micrófono para que usted le mande un mensaje final a todas esas personas que lo están viendo ahí y que él tiene un pequeño testimonio que dar. Y yo entiendo, grábenle bien la cara a él. Yo entiendo que eso hay que hacer una entrevista individual a esta para que la gente entienda qué es lo que tú estás diciendo y todo eso. Le dejo el micrófono para que usted le dé un poquito de la palabra de Dios a la gente. Gracias por la oportunidad de entrevistarlo. Además hay que darle las gracias a todas esas personas que luego de ver la primera entrevista han dado la mano amiga de que aquí en mi país tú puedes hacer un trabajo, de que en mi país tú puedes predicar tu palabra también y todo eso. Dele el mensaje.
Amén. Bueno, Dios le bendiga a cada una de la gente que están conectada ahí. Yo quiero decirle en esta hora que los milagros de Dios son inexplicables para la vida del hombre. Hay cosas que el hombre no la creerá hasta que no la vea. Pues aquí está la evidencia. La Biblia dice que Job en una ocasión dijo: yo de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos pueden verlo. ¿Por qué? Porque Job experimentó el Dios que salva, el Dios que sana y el Dios que liberta. Y hay gente que si Dios tiene que permitir que ellos caigan en una enfermedad y Dios sanarlo de esa enfermedad para que ellos conozcan el Dios que sana, Dios lo va a hacer. Así que si Dios tiene que libertar a tu hijo, a tu familia, yo declaro que la gloria de Dios visita tu casa y que a través de esta plataforma que usted la utiliza para entretenerse, para ver video, Dios llega a tu casa, Dios llega a tu hogar, Dios liberta tu vida, Dios liberta tu familia, Dios liberta tu hogar, y que la gloria postrera en tu vida será mayor que la primera. Yo declaro que el cielo y la tierra pasará, pero la promesa de Dios nunca pasará para tu vida, en el nombre de Jesús. Síganme en las redes sociales como el Pastor de los Siete Tiros Oficial en Instagram, en YouTube y en TikTok. Estamos como el Pastor de los Siete Tiros Oficial. Bendiciones. Mi madre le hacía fiesta a los demonios y todo eso lo sufrí yo en carne propia. 12 de la noche, a la edad de 7 años, mi madre me está bañando con una vela negra y otra morada. Mientras ella me está bañando, yo estoy inocente. Ella me está bañando en una ponchera. Cuando ella termina de bañarme, me dice: José Lor, sal para afuera, brinca 3 veces. Cuando yo salgo para afuera, brinco 3 veces. Ella me dice: entra. Cuando ella me dice: entra, ella me pone arroz en su farda y me dice: come. Cuando ella termina, me dice: vístete. Cuando yo me visto, entonces ella me dice: vete, compra una vela de mosquito, porque tú no puedes dormir, porque los mosquitos están demasiado fuertes. Cuando yo le digo: yo no voy para ahí porque le tengo miedo, le tenía pavor a la oscuridad, ella me dice: corre, vete. Yo tenía una bicicleta. Cuando voy para el colmado, voy tan rápido que cuando llego allá, los muchachos me dicen: José, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No le quiero decir porque le tenía miedo a la oscuridad. Cuando voy de allá para acá, cuando voy a la bicicleta, que voy corriendo en la bicicleta, veo un hombre transparente. Y ese hombre transparente, cuando lo veo, le digo: amigo, permiso. El hombre no mira ni para la izquierda ni mira para la derecha tampoco. Le digo: amigo, permiso. El hombre no mira ni para ningún lado. De repente el hombre se desaparece. Yo calculo todo en un segundo. Yo digo: bueno, si la puerta está cerrada, yo voy a brincar por el callejón. Estaba oscuro, solamente la tiniebla me agobiaba, solamente la tiniebla estaba conmigo. Yo no veía a nadie, los perros estaban durmiendo, todo el mundo estaba durmiendo. El único que estaba despierto era yo y el colmado que estaba abierto. Cuando yo voy, que calculo todo en un segundo, la puerta de repente está cerrada. Yo toco la puerta. Al lado de mi casa hay un patio grandísimo. Toco la puerta, le digo: mami, ábreme la puerta. Mi madre no me escucha. De repente, cuando toco de nuevo: mami, ábreme la puerta, que escucho una voz del patio que dice: ¿quién me llama? Yo miro para la izquierda, miro para la derecha, no veo a nadie. Toco la puerta de nuevo y escucho la voz que me dice: ¿quién me llama? Cuando mi madre me abre la puerta, que me dice: José, ¿dónde tú estabas? Tú tenías hora, tenías rato en la calle. Yo le dije: madre, hace rato yo te estaba tocando la puerta y tú no me escuchabas. Ella me dijo: mentira, tú nunca me tocaste la puerta, tú nunca me llamaste. Cuando entro para la casa, el bajo ha muerto. La bruja se apoderaron de ese lugar. Los gatos hablaban como gente en mi casa. La oscuridad me agobiaba, era algo fuerte. Para más adelante le vamos a contar nuestro testimonio. Esto es solamente una pincelada. Síganme en mi canal de YouTube, Profeta José Lor, Elor Candela. Síganme en mi canal de YouTube, Elor Candela. Mi número de teléfono es 829-661-5329. En mi TikTok, Elor Candela. Síganme. Dios te bendiga.